Bueno, vamos a estrenar esto. The board is set. The native Fremen dream of creating a green Arrakis. Que está en early access, pero... While the Baron Harkonnen wants to paint it red. Bastante interesante. Smugglers who above all desire profit by turning the tables. The noble Atreides, bound by the whims of the Emperor, are blinded by their honor. The board is set. The Spice War begins. Idioma español. Tutorial sí, intro video sí, autosave, caracho. 30 días, no sé si serán muchos, pero vale. Gráficos. Vale, ahora que estoy grabando no lo voy a cambiar. Tampoco lo está cumpliendo, me pone 60 y este me está diciendo que estoy haciendo 44, pero bueno. Pausa con la P. Controla eso para verlo rápido y toda la historia. Muy bien. Muy negativo tampoco tiene, porque con dos de milicia te compensa esto y fuera. Bueno, claro, tendría más problemas con el agua y demás, supongo. Vale, en principio... Mira cómo estás. Esto suena bien. Y este para los agentes también estaba guay. Lo que pasa es que lo de poder imponer tratado suena bien. Suena roto. Y dame tecnología. Venga, va, vamos a probar así. ¿Y esto qué es? Ah. Vale. Aquí habían hecho un desafío en el Discord. A ver si lo encuentro. Para hacer como una competición. Aquí está. Tamaño medio, normal, normal. Hostilidad de los Siege decían que pusiesen alta. Victorias todas, asesinados activos, toda la inteligencia artificial activa, dificultad media. Vale, ¿y hasta qué día podíamos hacer esto? Bla, 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 bla. Bueno, luego lo leeré con más detalle.
Pero básicamente es eso, que montaron una especie de mini competición para las primeras partidas. Periodo establecer operaciones de cosecha de especia. Debemos encontrar una aldea en la región con un campo de especia. Busca especia y consigo una aldea con una región con tal. Vale. Luego aquí tenemos impuesto imperial. Tengo que pagar 80 en 25 días. El informe de especia. Tipo de cambio base, uno de especie por dos de solari. Vale. Estoy ganando cero y estoy intercambiando nada, básicamente. Progreso de la facción. Empiezo con más hegemonía, aunque los Fremen tienen también bastante. Nivel de relación, cero. Y ...500 es muy alta, vale. Ah, posición en Landstrat. No sé muy bien por qué tengo 250, pero vale. Sin más. Y luego ahí están los dos sitios que pillé, vale. Solari. Genero 30, pierdo 5. Esto genero 20, esto genero 10. Se consume esto. Sí. No se recupera. Vale. Pilas de combustible. Sin embargo, pone 8 secas en vez de más 8. Qué raro. El agua produce agitación. Y la autoridad. Vale. Eso es la hegemonía. Hay que hacer varias cosas. Van sumando, muy bien. Luego aquí tenemos la base. Que ataca. Tiene 20.000 de salud. Tiene una armadura. Y hay algo más que se desbloquea en 2000 de hegemonía. Muy bien. No puede ser objetivo de un ataque. Pues eso está muy bien. Y el modo auto estará bien, pero solo una vez que haya. Solo una vez que haya conseguido encontrar una, la pondré en automático. Luego, conocimiento. Tengo 4 por turno. Bueno, por turno, o sea, por día, supongo. No puedo pinchar. Ah, vale, porque necesito una aldea. Ok. El consejo comienza en 20 días. En donde uso influencia. Y los votos. Vale. Tengo 0 agentes. Gano 0 de inteligencia. Se desbloquea cuando tengas tu primer agente. Ya, pero no sé cómo se pilla el primer agente. Vale. Y luego aquí tenemos las diplomacias y demás. Muy bien.
Ah, vale. Es mutuo, pero me causa pérdida. La de producción de solar y lo mismo. Y eso me tira un poco de un pie. Y esto es por tener a este. How can I help? Bueno, vosotros veis mucha pasta. Os voy a dejar así. Vale. All clear. Parece que acertaron. Roger that. On vector. Vale. Vale, esto me requiere influencia. Qué feo. Vale, si ahora te pongo autorreconocimiento, ¿qué haces? Te vas a tu zona del show. Ah, ahí había. El autorreconocimiento es bastante malo, por cierto. Vale, me imagino que necesitaré. Me imagino que necesitaré algo de esto para explorar. Venga. Porque esto. Campamento abandonado. Puedo usar agentes de infiltración para aumentar la detección de Siege. O recoger materiales sin más. Vale, lo voy a reservar para lo otro. Vamos a analizar esto. Vale, y esto es cosechadora destruida. Vale. All clear. On the move. Me imagino que esta será la que tenga. On vector. O sea, la que es en sí aldea que puede extraer. Y es un poco putada porque al estar pillando esa, no tengo para pillar esta otra, pero bueno. Armadura y el poder. Cincuenta, efectivamente.
me sugiere que haga unidades, así que ok, haré unidades. Solo por completar. ¿Y tú qué tenemos por aquí? Se necesita, se necesita. Experiencia donde lo indica. Wow, ahí está bajando los suministros. Sí, vale, señor. Vale. Okay. Ready, taking position. Understood. On duty. Let's go. ¿Se pueden hacer grupos de control? Sí. Vale, perfecto. Ahora me dice que tengo 3 de tal, pero no tengo la aldea con eso. Bueno, nada, me esperaré ahí. Fui a pillar justo la zona que no me aporta nada. ¿Por qué no estás examinando? Okay. Ah, porque se considera una sola zona. Vale. ...15 días... Nada rápido, pero bueno, contratar peña cuesta dinero, y si no la pierdo, pues es lo que gano. ¿No? Simpático. Estamos en el día 12. Vale, vale. Está pasando el tiempo más rápido que pensaba. El problema también de pillar las aldeas tan tarde es que estoy tardando mucho en empezar a investigar tecnologías. Tiempo restante 12 días. No pinta bien esto. No pinta bien. Desgraciadamente no pinta bien. Voy a tener que conquistarla porque si no, no voy a llegar a esto. Y aún así no tengo claro que vaya a llegar. Tengo otra.
todo por culpa de haber hecho mal al principio. We are ready. We're focused. Yes, sir. Understood. Vale. Vale, yo creo que me interesa este. Y luego este otro. Luego ese. Y este de último. Sí, ya ni me permite pillarlo. Falta agua. Está muy bien, solo que no sé el nivel de viento de la región. No veo que me lo indiques de ninguna forma. Mal pinta esto. Claro, es que los ejércitos también llevan. Su gasto. Primero en la frente, me va a quedar una sanción aquí. Maravilloso. Ahí estamos. Y eso también tarda tiempo. Ah, no, se me parece que no. Estoy. No me dice cuánto tarda.
Pero da igual, porque después entre que hago la refinería y demás. Vale, sigo con la duda. De saber cómo ver en una región concreta el viento que sopla. Let's go. Ahora me dirá construir la refinería. Lógicamente. Edificios. Refinería. Vale. Ah, fuerza del viento 2, ahí está. Fuerza del viento 2. Fuerza del viento 5. Fuerza del viento 5. Fuerza del viento 6. Vale. A ver. Esto nada que ya pasó. Has predepositado con el Landstrat. Ah, vale. Aquí están los agentes, por fin. Vale, producción global de influencia aumenta en un 1% por nivel de infiltración. Inteligencia, infiltración. Vale, lo que había visto, que era esto. Es para agentes que tengan la infiltración en Arrakis. Entonces, si este de aquí lo asigno aquí, aparte de darme autoridad, ya lo vi, pues no te lo he detectado. Ya, eso está genial. Venga, voy. Está en esta zona, ¿no? As you command. Received.
Vale, perfecto. Aquí debería meter algo de milicia. Milicia básica, vamos. Luego, autoridad ya tengo. Voy a pillar esta pacíficamente. Pues sí, esto va a ser. Voy a pillar esta pacíficamente. No puedo construir dos del mismo tipo. Pues qué mal. Solo baja la producción. Vale, vale. ¿Y cómo le asigno trabajadores a la...? Pues no lo sé. Tengo ni idea. Vale. Quería coger esto, pero me faltaba agua, por eso estoy haciendo eso ahí. Ok. Vale. Déjame leer bien esto. Vale, este me mola. El resto me da un poco más igual. Vale. Vale, esto también está guay. Ah, ya que tenemos. Los edificios de gobierno. Y estos 100 que son las que, vale.
son esas. Let's get to business. Vale, esto no tengo. Influencia no quiero. No puedo aceptarte, así que... Vale. Esto lo puedo poner ya ahí. Y decíamos que... Necesito dos de gobierno, correcto. Pero me falta Planscret. Que era lo que se cogía aquí. Ah, pero yo iba a coger la otra. Yo iba a coger la otra para producir bien. Bueno, esta tiene 105 igual que esta. Nada, no vale. Vale, y ahora estoy consumiendo más prescreto y mano de obra de la que tengo. Vamos a ir así. Del agua también cuesta eso que no tengo. Nada, no, tengo que centrarme en desarrollar esto. No queda otra. How can I help? Lo tengo pausado. Vale, igual estoy pausando demasiado. Sin duda estoy pausando demasiado, pero bueno. Como no me fío mucho, siendo la primera.
Veo que hay tecnologías raciales, eso está guay. Wow, con los Fremen. Vale. Los Fremen tienen muchas cosas. Vale, a ti te voy a mover para abajo después. Y tú quedas bueno en inteligencia. Pues te pondré aquí, supongo. A ver, más 1% de 1 tampoco se va a notar, ciertamente. Vamos a ver cómo estamos. Y cuando termine esto, necesito generar rápido la fábrica de planos que era todo eso. Por suerte. Suerte consume poco. Puedes sacar un gran evento y tener tu recompensa. Ah, aquí. Asalto detectado. Ok. Vamos allá. ¿Y qué más cosas? Vale, eso fue que se compró todo esto ya. Casa Harkonnen. Esto se votó que sí. Y aquí. Ah, los independientes también votan. Vale, o sea que ahora gano más autoridad. Por propaganda imperial. Ok. Podría ir haciendo esto sin problemas, ¿eh? ¿Dónde? Ahí. Yes, sir. We're focused. On it. Received. Awaiting command. As you command. Vale, de momento no hay problema con los gusanos. Hegemonía, ¿cómo se subía? Regiones controladas,
impuestos de especie, pagados, que no he pagado, la posición en el Landsrat, que está bastante mal, unidades derrotadas y tal también cuenta, vale. Faltan recursos. Esto va con la inteligencia que se genera. Vale, vamos a ver si consigo ver cómo va lo de la mano de obra, porque es que no lo sé. Ups. Justo. Justo, justo. Va a ser un problema eso. Aquí está, era con esto. Y cuando está despegado se puede hacer. Parece que sí. La interfaz la tienen que mejorar un poco o resaltar de alguna forma, porque este icono negro no se veía nada. How is Arrakis treating you? Ya. Estamos de acuerdo. Tengo diversos problemas por aquí. Y estos 5 días. A ver si termino esto rápido. Ahí estamos. Vale, entonces tienes que hacer fábrica de planscreto y no tienes planscreto. Muy bien. ¿Dónde estás? Ahí. Deja ese venta aquí. -6. Me estoy yendo abajo por culpa de la gestión, claramente. No hay resoluciones. On the move!
Vale, me vino de perlas. Me vino de perlas, sí, señor. Entonces aquella. Esto. Y luego la generación de agua. Y en la mano de obra. La mano de obra la pondré aquí. Agua influencia, agua y esto. Pues voy a tener que elegir este otro. Porque el de gobierno no va a estar a tiempo. Nada. Fuerza del viento 10. No te vas. Esto me daba dos. Esto me daba dos también. Ah, desarrollo militar. Desarrollo de expansión. Y este que me da solamente eso. Lo voy a pillar con este. Vale. Te voy a meter el número dos. Vale. Así que tengo un 7 aquí. Oculto. Apenas se ve. Es ese hueco de ahí. Y no, no puedo girarlo de ningún modo. Tiene bastante milicia. Se puede comerciar agua por especie. Lo cual aumenta el nivel de relación, que ahora mismo no es muy bueno. Vale. El problema es ese, que tengo que tener bastante relación con ellos. Cosa que no es nada fácil. Vale. Conocimiento, influencia, inteligencia. Y hegemonía. Hacen de hegemonía. Vale. No tengo mano de obra, correcto. Agente nuevo. 20 más de cada recurso, salvo infiltración. Vale. Todos se pueden mover.
Vale. Y esto está avanzando. Sí. Vale, vale, vale. Entonces, ahora que tienes eso... Sí. Pilla aquí. Bien. La próxima vez... Claro. Vamos a cambiar esto a 30. Y mano de obra, la ahora. Bien. Uno de gobierno. Y el de agua quería también. Que esto tiene viento 5. No era el momento ahora, pero vale. Sin mano de obra va a ser un problema esto. Tengo esto preparado. Muy bien. Punto de interés investigado. Por lo tanto puedo pillar eso. Vale. Y aquí también. Vale. A ver, realmente a estas alturas tengo bastante influencia. Y la influencia me es bastante clave. Podría hacer así. Ya me quedan 6 días, igual le puedo meter más incluso. ¿Dónde vas? ¿Cómo podías hacer esto? We are ready. Received. Corre, que viene el gusano. Vale. Generas eso y próximamente agua. Tú tienes eso que da hegemonía. El gusano en principio está controlado. Vale. Y el
la mano de obra iba a ser aquí. Vale. ¿Dónde? Aquí está. Se considera militar. Vale, vale, vale. Y pilas de combustible. Luego tendré que buscar el combustible. Estoy perdiendo pasta. Vale, cosas varias. Ahora que tengo agua, debería tener menos agitación. Aunque no sé dónde estaba la agitación, porque Bert no lo veía. Vale. Y... voy a botar un poco más aquí. Esto ya lo vi. Y este ya está controlado también. Debería ir pensando en pillar más aldeas. Planta procesadora. Ah, esta tiene esto. Así que vas a ser tú. Y al hacer eso. Ajá. Vale, pues ahora sí, el grupo 2 que suba hasta aquí arriba. Y estos los dejaré más hacia aquí. Vale, ¿dónde estás? Porque estás por ahí, en vez de investigar esto. Voy a ir así. Me arriesgo. ¿Y qué tenemos?
factible. Let's get to business. Ah, me quiere quitar influencia a cambio de eso. No, gracias. At your service, sir. Te estás regenerando. Ready. No te estás regenerando, no sé por qué. Awaiting command. Ahora sí. Tengo que estar más cerca, vale, vale. Entonces vosotros un poco lo mismo, ¿no? Deben estar cerca de la aldea. Vale, aquí que tenemos. Vale. Esto no quería que ocurriese. Al menos conseguí esto. Vale, tengo que pillar dos aldeas. Así que... autoridad. Necesito autoridad. Las cosas que puedo hacer. Pues el de conocimiento. Venga. Aquí. Jabonía. Vale, ¿dónde está? Ahí arriba. Que veo a los Harkonnen haciendo sus Harkonadas. Vale. Tres edificios. Vale, me falta sacar el dinero. We're going out. Awaiting orders. We're moving. We're focused. Sí, vosotros diga que os puedo colocar yo aquí. Ahí había bastante ejército. Pero bueno, que tengo milicias también, así que nada. Nueva gente. Da velocidad de reclutamiento. Da puntos de mando. Que os usen para eso. Esto queda solar, ¿eh? Vale. Y... ah. Esto está muy bestia. Están muy bestias, ese señor. Esto me sigue pidiendo. Dos aldeas.
tienen de asedio. Eso no me gusta nada. Vale, y eso todavía está investigando, ok. A estos no los puedo comerciar todavía. Bueno, en realidad podría. Lo que voy a hacer es aquí que tiene un fuerza 5. Voy a hacer otro de agua y luego comerciar con los otros. Vale, nosotros a defender ahí. Vale, nada. Creo que lo voy a dejar por aquí. Otro día sigo. Voy a dejar el combate al menos terminado. Y... querría hacer también... lo de anexionar la siguiente aldea para poder hacer esto. 12 días. 15. ¿Qué dices? Bueno, pues no va a llegar a tiempo. Bueno. No pasa nada. Retírate. No, ya sé que le gusta otra coma. Vale. ¿Esto qué es? Volver a esto de neutra. No sabía que se podía hacer eso. Vale. Y con... es que estoy ganando poquísimo ahora. Vale. Sí, 5 días, muy bien. Eso entonces... ah, me subió justo en la que estaba haciendo aquí. Vale. Pero entonces ahora... vale, se pone esta. Muy bien. Y la siguiente sería esta. Cosechadora inactiva, correcto. Porque me daba miedo el gusanete. Vale. Y esto al final no voy a ser capaz de hacer ni una cosa ni la otra. Y en 200 de hegemonía. Estoy ganando, o sea, estoy perdiendo mucha pasta. How can I help? Subach un kuha. Pues, aunque no me guste. What do you want? Aunque no me
justo me voy a tener que hacer esto. Vale. Ahora puedo. ¿Está pausado? Sí. Agua aquí. Otra. Refinería. Es que no tengo planes cosa de esa. Y eso me afecta a todo. Esto lo salgo a explorar. Y aquí tenemos tres edificios. Tienen mantenimiento. Vale. Igual tendría que hacer una de estas. Pero como no me llega el preinscrito ese, pues nada. Y esto se va a acabar sin que lo pueda hacer. Porque sí, tengo esa, pero no tengo forma de generar agua para tener una más. Pues sí. Esto se va a quedar así. Yendo cada vez peor en agua. Vale, aquí hay otro que puedo explorar. Y este también lo podría explorar. Vale, nada, ahora sí que sí. Lo voy a dejar aquí. Estoy ganando muy tenuemente, casi no tengo plan secreto. Combustible ya genero gracias a la refinería de aquí, pero de agua voy justísimo. En fin, está complicada ya la cosa. Así que ahí lo dejamos.